¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bien, comienza otra gran aventura muy difícil en este reality de la isla Desafío Extremo, porque el día domingo tendremos la gran competencia por el poder. Y este poder, pues, es nada menos que un gran beneficio de la salvación porque en esta ocasión el día lunes se va a tener que despedir otro famoso más sí o sí convirtiéndose así en el segundo integrante eliminado así que por tal razón el domingo se va a jugar la gran batalla por el poder de la salvación donde esta competencia pues es individual y el competidor que ganará esa prueba va a tener el gran derecho de salvar a uno de los sentenciados que en este momento tenemos a tres mujeres sentenciadas que son nada menos que Aileen, Angélica y Cristina y ellas ya están en el duelo de la eliminación pero el día lunes van a caer otras tres personas más sentenciadas así que por lo tanto el integrante que gane este poder va a poder salvar a una de las seis personas que están en el duelo de la eliminación para que no se vaya el lunes como el siguiente eliminado y por tal razón todos ellos e incluso las sentenciadas deben que jugar pues ahora sí con mejor destreza y capacidad para ganar el desafío y quedarse con ese valioso brazalete para así usarlo en su favor o en contra, esto dependiendo si lo gana un competidor que no va a pasar a la sentencia, porque pues aquí obviamente todos van a querer ganar este valioso poder de la salvación, porque pues ningún equipo en este momento está a salvo, porque a pesar de que el equipo de Panteras no tenga ninguno sentenciado el domingo. Perdón, el lunes pueden tener personas sentenciadas. Así que como te mencioné, vamos a ver qué equipo pone su mejor destreza para ganar este brazalete de la salvación. Si va a ser el equipo de tiburones, panteras o águilas. Pero bueno, a pesar de que se lleve este grandioso duelo, amigos y amigas, por desgracia en ese capítulo va a pasar algo muy triste porque Javier mencionará que va a empezar el día pues dando una noticia que va a cambiar el rumbo de la competencia y... Todos los de ahí se van a estar pues poniendo muy tristes por algo que va a pasar en ese desafío, amigo y amiga. Y esto aquí llegó el momento de que un competidor se vuelva a ir por lesión. Sí. Como oyeron bien en esta ocasión del domingo, como lo mencionó Javier, algo va a cambiar ahí el rumbo de la competencia porque, pues, uno saldrá por lesión de acuerdo a las filtraciones y esta persona, pues, va a ser finalmente Julián. Sí, como escucharon bien, Julián llegó el momento de que él se despida para siempre de sus compañeros porque, pues, su lesión no se pudo recuperar y esto no le permite a él. Pues jugar con su equipo para apoyarlos, así que por tal motivo llegó el momento de que el domingo. Pues Julián tenga que salir por lesión. Así desanimando pues más al equipo de Águilas. Porque pues Águilas no ha emprendido pues el gran vuelo para llevarse victorias. Y con la salida de su gran compañero pues les va a afectar más aún esta triste despedida. Que los puede alzar para llevarse la victoria por el poder de la salvación. O los puede perjudicar para perder a otro integrante. Y con esto como te mencionamos amigos y amigas. Te comunicamos que se esperaba la llegada de otro integrante para suplir a un integrante de Águilas y este participante va a ser nada menos que Briadán Herrera de acuerdo a la información. Porque pues Julián se va a tener que ir tristemente ya. Y con esto pues vendrá el gran Briadán Herrera. Exaclonero. Que estará pues ahora sí. Apoyando mucho a este equipo verde. Y con esto. Puede ser de que este equipo de las águilas sea una potencia muy fuerte. Porque pues ya tendrían a dos exacloneros. Que serían nada menos que Briadán Herrera. Y la poderosa Viviana Michel Y como. Te mencioné también se espera que llegue otra más que sería Denny Cayu también al equipo de Águilas así que muy pronto Águilas al tener estos refuerzos va a despertar y va a poner en serio problemas al equipo de tiburones y al equipo de panteras porque pues estos equipos se catalogan como los más fuertes y obviamente pues se ríen del equipo Águilas porque pues Águilas no ha ganado los encuentros y siempre se la pasan pues en territorio bajo así que amigos y amigas Prontamente Julián se tendrá que ir por lesión porque como te mencioné va a comenzar muy triste este capítulo del domingo por el gran brazalete del poder de la salvación. Pero aún así pues Águilas va a recibir a un poderoso integrante que como te comunicamos y de acuerdo a la filtración se espera que sea Briadán Herrera. Así que prontamente veremos también la llegada de este participante exaclonero al equipo verde y la gran llegada del refuerzo del equipo de Panteras porque pues ellos no han tenido su refuerzo, pero también es posible de que el domingo o incluso la otra semana empezando el lunes llegue el gran refuerzo de Panteras que esto se va a poner muy interesante porque pues le van a hacer más competencia al equipo de tiburones y bien esto ya lo veremos más adelante porque a pesar de que aquí veamos la despedida de Julián también tendremos pues la fuerte lesión que tendrá Cristina porque alcanzamos a ver que ella se va a estar lesionando en este encuentro que se llevará a cabo precisamente el domingo. Y vamos a ver qué pasará porque muy pronto te voy a traer un dato muy importante que te va a dejar muy pero muy impactado o impactada este gran dato porque te puede alegrar o no te puede alegrar. Así que por lo tanto pues ponte atento a este canal para esta información que te voy a dar pues el día de mañana. Pero bueno, continuando de acuerdo a esta gran batalla por el poder de la salvación, se menciona solamente como rumor que posiblemente va a ser para tiburones, pero esto ya lo veremos más adelante. Y con todo esto, menciona tú qué te pareció el capítulo del día de hoy. Y también comenta qué te parece de que el equipo verde va a tener a dos poderosos participantes exacloneros, como sería Briadán Herrera y Denny Cayu, Y por lo tanto, ¿qué te parece de? Que Julián finalmente va a estar saliendo de este reality. Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir.